Bien, vamos a empezar con la clase de ahora. La última vez hemos visto acerca de algunos conceptos y criterios respecto al movimiento de tierra. Entonces, quiero recordar tres cosas que son importantes respecto a la tierra o al suelo. El estado en banco, el suelto y el compactado. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el estado banco y el estado compactado? ¿Hay alguna diferencia? La factura y lo dejo, ¿no? Todavía. Estado en banco y compactado. No dije porque ambos están, ¿cómo se dice? Compactadas, digamos, porque en banco igual está. ¿Ya? ¿Quién dice algo, algo más, jóvenes? ¿Qué significa cuando está en banco? A ver, José Carlos, ¿qué quiere decir cuando el suelo está en estado en banco? Dije, es tal como se encuentra en la naturaleza, sin contacto del humano, digamos, la tierra. Sí, cuando no ha sido alterado, ¿sí? Sino tal como se encuentra en el estado natural. Y hay que añadir a eso que se encuentra en un estado consolidado, es decir, que ha alcanzado cierto grado de compactación. ¿Sí? Las partículas se han reordenado y ha alcanzado cierto grado de compactación. ¿Sí? Y cuando está compactado, significa que se ha aplicado fuerza mecánica y se han logrado reorganizar las partículas de tal forma que se ha logrado la mayor densidad posible para ese mismo volumen. Entonces, suelto nos referimos cuando ha sido extraído de la condición en banco o compactada y ahora se encuentra sobre la superficie y el índice de vacíos ha crecido. Por eso es importante manejar una tablita que nos hace entender estos factores de conversión. Fíjense estos factores de acá. Si hablamos de una arena, cuando pasa de banco al estado suelto, se multiplica por 1.11. ¿Sí? Pero si pasa del estado suelto a compactado, lo multiplicamos por 0.86. Y esto influye en el volumen, ¿sí? Por ejemplo, un tractor, una retroexcavadora, una gallina, como lo llaman, ¿en qué estado cava el suelo? ¿En qué estado sería su rendimiento? En banco, en suelto, Banco. en banco. En Sí. banco. En banco es su rendimiento. Y lo sacar se convierte el suelo en estado suelto. Por ejemplo, si saca 10 cubos con su balde. Yo mido 10 cubos en estado suelto, ¿cuánto va a ser? Va a ser 11.1. Va a llenar ya una volqueta, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tomar en cuenta. No quiere decir que si va a sacar 10 cubos van a haber 10 cubos, no. Sino que hay el factor de esponjamiento.
¿sí? Que varía entre el 10% hasta el 40% de esponjamiento, o hasta el 30%, ¿no? Entonces, aquí en la tablita hay una gran variedad de suelos que podríamos encontrar, y en esta parte se muestran los estados, ¿sí? En banco, en suelto o compactado. Entonces, esto tenemos que aprender a manejar bien. Nos va a ayudar a poder calcular o a ubicar la tierra, ¿no? Que es el principal material que vamos a mover con el pesado. Ahora vamos a hablar acerca de la descripción de equipos y el cálculo de productividades. Vamos a empezar a hablar de los diferentes equipos que hay disponibles en los mercados. Y vamos a también a calcular las productividades. Empecemos con los tractores. Corte y desmonte. ¿Qué quiere decir esta expresión desmonte? ¿Qué significa desmonte? Trasladar, Inge, una cierta cantidad de tierra o suelo. No. Quitar la materia orgánica, Inge. Bien, ¿no? Por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, algunos de ustedes están en el trópico, le llaman el monte, ¿no? A la parte que está cubierta de hierba, árboles, arbustos y cosas así, ¿no? El chumi le dicen, ¿no? Entonces, cuando hablo de desmonte, me refiero a que hay que limpiar, ¿no? Hasta dejar el terreno limpio. Y generalmente se utilizan los tractores para efectuar ese trabajo. Porque si vas a contratar gente con machete, entonces puede que te salga más caro que un tractor, ¿sí? Que haga el trabajo. Entonces, por lo general se utiliza estos equipos para hacer el desmonte. Y cuando hablamos de corte, nos referimos a sacar material. Porque puede ser de que haya material en exceso que necesitamos remover. Entonces, a eso lo llamamos corte. Y vamos a ver los diferentes tipos de tractores que se utilizan. Bien, entonces, este de acá es un tractor. ¿Qué se llama este tractor? Oruga. Claro, aquí en nuestro medio lo conocemos como oruga. Pero esto correctamente se llama el bulldozer. ¿Sí? Es el nombre americano bulldozer y que se utiliza para hacer este trabajo. Entonces, lo único que hace este tractor de acá es jalar o empujar cargas. Prácticamente empuja, ¿no? Como vemos acá, grandes cantidades de tierra. O puede jalar porque en la parte de atrás del tractor tiene lo que conocen como el zipper, donde se amarra algo, por ejemplo, troncos, y esto empieza a avanzar y jala con mucha fuerza aquellos troncos, o incluso puede jalar otro tipo de tractores que se han plantado, ¿sí? Porque cuando se planta un tractor no es como desplantar un auto, ¿no? Empujando, sino que es muy pesado el tractor y se requiere mucha fuerza para poder desplantar. Entonces, este tipo de tractores generalmente vienen en oruga. Entonces, oruga nos estamos refiriendo a cuando tiene esta característica de una rodadura. ¿Sí? A eso le llamamos oruga. O pueden haber también llantas, ¿no? Como el caso de la pala cargadora o una topadora enllantada. Bien. Vamos a ver una característica que tienen las orugas. A ver, Vladimir Beizaga, ¿puedes leer este pequeño párrafo de acá, por favor? Este de acá.
Los tractores sobre orugas desarrollan una mayor potencia a menor velocidad. Los de ruedas, las ruedas trabajan a mayor velocidad con un menor aprovechamiento de la energía del motor. Su fuerza de tracción es considerablemente menor a la del tractor de oruga. Bien, entonces si hablamos entre un tractor oruga y un tractor con ruedas neumáticas, ¿cuál sería la ventaja y la desventaja del oruga? ¿Cuál sería la desventaja y la ventaja del oruga? La ventaja sería que tiene más potencia, más fuerza para poder trabajar, pero la desventaja es que es muy lento. Eso. El motor se esfuerza más. Y si un motor se esfuerza más, el consumo de combustible es excesivo, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? Pero mientras que un tractor con neumáticos puede ir más rápido, pero puede patinar, ¿no? Y quizás su fuerza de tracción no es superior, ¿no? Entonces, los oruga generalmente son para todo tipo de terreno y generalmente para trabajar en condiciones difíciles, ¿sí? Los tractores oruga. Bien. Fíjense que hay tractores oruga que esto de acá es paralelo. Pero en este caso, el tractor oruga que vemos acá tiene como un engranaje adicional. A esto le llaman el camello. ¿Ya? Porque es como una especie de joroba. Entonces dice tractor oruga con camello. ¿Sí? Entonces, este engranaje de camello le añade fuerza adicional al arrastre que tiene la oruga. Este de acá es el que empuja y esto es el zipper. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender más adelante acerca de esta característica del zipper. Y también vamos a ver cómo funciona esta parte de aquí adelante. Bien, vamos a leer algunas cosas que son interesantes, ¿no? A ver, leamos esta parte. Alexander, con Dori, por favor. ¿Estás ahí? Inge, tiene esa parte de Inge, ¿no? De la parte está con azul, ¿no? Sí. Ya. Tiene la ventaja de trabajar en condiciones adversas sobre terrenos accidentados o poco resistentes, en lugar donde no existen caminos, ya que es capaz de abrir su propia senda. Puede transitar por laderas escarpadas y con fuertes pendientes. Generalmente forma parte del primer contingente de máquinas que inicia una obra, ya sendas, efectuando la limpieza de bosques del terreno o realizando las tareas de excavación. Bien. Entonces, algunos aspectos importantes estamos repasando, ¿no? Esos tractores que tienen oruga pueden trabajar en qué condiciones. ¿En qué condiciones? ¿Y en qué situaciones se los utiliza? Ya esta máquina se utiliza, Inge, para ya tendas o desbosques o cualquier cosa, ¿no? Ya sea.
cosa que para entrar, ¿no, Inge? Claro. O sea, prácticamente son las primeras máquinas que empiezan a abrir camino donde no hay. ¿Ya? Puede trabajar en pendiente, en bajada, cuando está inclinado, donde es fácil plantarse y demás, ¿no? Generalmente son las primeras máquinas que entran en operación. ¿Sí? En el caso de una obra. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si vamos a tener una apertura de camino, la primera máquina que tendría que entrar serían orugas, por lo menos para permitir el acceso a otras máquinas, para que estas máquinas también puedan entrar y empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bien. Bueno, aquí habla acerca de que se utiliza para otros trabajos como excavación, corte, desbroce de árboles, arbustos, remolque de trailas. Vamos a ver más adelante qué son las trailas, ¿ya? Pueden remolcar sobre terrenos inestables, pantanosos, con fuerte pendiente, arados, en fin, ¿no? Hay también los que tienen con llantas neumáticas. Algo que me olvidaba es de que estos tractores tienen una potencia de 70-800 HP. ¿Qué quiere decir HP? ¿Qué significa HP? Caballos de potencia. Eso. Caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces, 800 es demasiado, ¿no? Esto generalmente se utiliza en minería. Bien, vamos a ver tractores de llantas neumáticas, ¿no? A ver, estos de acá, a ver, Luis Fernando Cadamani, por favor. Marina Chinge, pueden desarrollarse altas velocidades, pueden desarrollar altas velocidades llegando a 60 kilómetros por hora, con la desventaja de que su fuerza tractiva es mucho menor, debido a que el coeficiente de tracción es menor para los neumáticos. Para su operación requieren superficies estables y uniformes, con poca pendiente, para evitar hundimientos que disminuyen su tracción. Los tractores sobre neumáticos pueden recorrer distancias considerables sin daflar los pavimentos, por lo cual se utilizan en el mantenimiento de vías asfaltadas y con preferencia en el transporte de materiales a largas distancias, como por ejemplo los tractores que remolcan trailers. Bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas respecto a la oruga? Estos tractores son más veloces en el sentido de que trabajan mucho más. Bueno. Bien, ¿no? Correcto, ¿no? Y pueden recorrer distancias más largas, ¿no? Mientras que la oruga es muy lento, gasta mucho diésel y además arruina el camino, ¿no? Una vez que camina, arruina el camino. Entonces no es nomás hacerlo caminar por donde sea la oruga. Mientras que el neumático es más apropiado para poder trasladarse. Y sirve generalmente para empujar las trailas. Eso vamos a ver más adelante, qué son las trailas.
Otra ventaja. A ver, este párrafo. Vladimir Claure. ¿Estás ahí? No hay. A ver, Brian Marcelo. Buenas noches, Inge. Los tractores de dos ruedas tienen fácil maniobrabilidad para hacer giros en espacios reducidos. Sus fuerzas de tracción es mayor comparada con el de cuatro ruedas, debido a que la resistencia a la rodadura es menor. Por tener un solo eje, su costo de mantenimiento es menor por el menor número de llantas. Los tractores de cuatro ruedas tienen mayor estabilidad, por lo cual pueden transitar por caminos más accidentados y desarrolla una mayor velocidad. Tienen la ventaja que pueden desacoplarse de la unidad de remolques y usarse para otros fines. Bien. Entonces, fácil maniobrabilidad y tiene estabilidad, ¿no? Porque cuando el oruga se vuelca, que es una probabilidad que se vuelque, es terrible, ¿no? Se arruina el tractor cuando se vuelca. No es lo mismo como cuando se vuelca un auto, sino que este ya el motor se daña, el mismo peso de la máquina destroza la cabina, es terrible cuando se voltea una oruga. Y se puede voltear porque está en un terreno inestable, muy inclinado, y se da la vuelta y es chao ya eso, ¿no? Pero el de cuatro ruedas tiene mayor estabilidad. Bien, ahora veamos una variación, los tosers, que son también tractores oruga, pero ¿a qué se refiere? Bien, vamos a leer esta parte. A ver, Claros, Ariel. Está bien, los dosers se definen como tractores dotados de una hoja topadora montada en la parte delantera y al frente de los mismos. La hoja tiene una sección transversal curva para facilitar el trabajo de excavación. En su parte inferior está previsto de piezas cortantes atornilladas denominadas cuchillas y en ambos extremos una puntera también atornillada. Bien, entonces se llama 12 porque la parte delantera tiene una hoja topadora, es decir, una hoja que sirve para empujar, ¿sí? Entonces, en esa hoja, en la parte inferior, tiene una cuchilla, ¿sí? Que es una, así como una especie de hoja, una máquina de rasurar. Imagínense la máquina de rasurar y justo una pequeña parte tiene una hojita con filo. Entonces, en la hoja topadora, en la parte inferior, tiene una cuchilla que está atornillada, que el tractor clava y esa hoja puede hacer el corte del material. Entonces, esa es una ventaja del doser. Entonces, llamamos un tractor oruga doser, es porque tiene la hoja para empujar. ¿Sí? Bien. Entonces, estas hojas están unidas al chasis de la oruga por dos brazos laterales que tienen accionamiento hidráulico mediante dos pistones de doble acción que soportan los brazos laterales y son movidos por la presión de la bomba hidráulica
de alta presión. Entonces vamos a ver una ilustración. Entonces, fíjense, les voy a mostrar una ilustración. Ahí tenemos los tractores bulldozer. Entonces, esto de acá es la hoja, ¿ya? Y esto que ven ustedes acá es la cuchilla. Esto de acá es la cuchilla que va empernado a la hoja. Y estos son los dos botellones que van moviendo. Este tiene dos brazos que van agarrando. Esto sale y se entra y mueve la cuchilla en sentido horizontal y este le da ciertas propiedades a la cuchilla. Fíjense, este tractor oruga no es camello, sino que es sencillo, ¿ya? El camello habíamos visto que es diferente, ya es cuando tiene ese engranaje adicional. Fíjense, este por ejemplo es camello, tiene un engranaje adicional que le da mayor fuerza. Aquí está su hoja y aquí está la cuchilla. Miren que la cuchilla es diferente, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de cuchilla y hay que empezar a conocer estos tipos y el uso, ¿no? Fíjense que hay otro tipo de cuchilla. Aquí hay otro tipo de cuchilla. Este es con camello. Y así podríamos encontrar diferentes tipos de tractores, ¿no? Entonces, vamos a hablar más adelante acerca de estas cuchillas, ¿no? Los bulldozers. Fíjense, el bulldozer, la cuchilla se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Vamos a leer un poquito esto acerca de los bulldozer. A ver, John Michael, por favor. ¿Estás ahí? Son tractores que tienen la hoja topadora fija perpendicular a su eje longitudinal. Trabajan en línea recta, solo tienen movimiento vertical. La hoja puede inclinarse girando sobre el eje horizontal. Su uso es más productivo y económico en el empuje de materiales, producto de excavaciones o para excavaciones y rellenos en línea recta. Bien, entonces la hoja solo se mueve así, hacia arriba y hacia abajo. No puede hacer ningún otro tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces, esas son las características de los bulldozer. Entonces, a ver si encontramos una imagen. Aquí ya tengo algo. Entonces, aquí tenemos los bulldozer. ¿Sí? Entonces, su hoja simplemente mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Los bulldozer. Este de acá, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Bien, ahora el angle dozer. Fíjense que la característica del angle dozer es de que la hoja puede moverla ahora de esta forma. ¿Sí? A ver, Daniel Agar, por favor, puedes leer este párrafo.
Son tractores equipados con una hoja topadura movible que puede girar hasta un ángulo de 30 grados. Con respecto al eje longitudinal del tractor, su hoja también puede inclinarse ligeramente bajando una de sus puntas con respecto al extremo opuesto. Su uso es más eficiente en trabajos a media ladera. Correcto, muy bien, gracias Daniela. Entonces, cuando estamos hablando de un ángulo dosel, nos referimos de que su hoja, fíjense, no solamente puede hacer así, sino que también puede hacerse así y así. Una punta puede clavar y la otra puede elevar. Eso le sirve para hacer ciertos cortes particulares. Entonces, no solamente levanta, puede hacer así y puede hacer también así su hoja. Entonces, es una particularidad de los angle dosers, ¿no? Como vemos acá en la ilustración. Bien, aquí también está mostrando más o menos cómo funciona esto del angle doser. Se puede mover en este sentido, fíjense, cosa que el bulldozer no lo hace. ¿Sí? Bien. Vamos a ir a otro tractor, el tilldozer. Fíjense cómo hace su cuchilla, parecido al del angle dozer. A ver, ¿qué dice acá David Pérez? Por favor. Esta máquina tiene un sistema de giro en la hoja topadora, giro horizontal y giro vertical a través de un sistema de manos hidráulicos. Otras veces se monta la cuchilla detrás del tractor, constituyéndose así de máquinas de la misma aplicación de los dozers. Bien. Entonces, esta tiene otra forma de trabajo, ¿no? De mover de esta forma la cuchilla. Y fíjense, aquí está la cuchilla, la que clava y trabaja de esa forma. Ahora vamos a ver los tipos de hojas que tienen los tractores. La hoja recta S, que es la más común. A ver, este párrafo. Vamos a leerlo acá. A ver. Elvis, por favor. Ese parrafito. ¿Estás ahí? González. Todo lo que está seleccionado, ¿no, Inge? Sí, por favor. Ya. Esta hoja recta en S, esta hoja generalmente es más corta y de mayor altura. Puede ser inclinada lateralmente para facilitar su penetración en el suelo. Tiene mejor adaptación debido a su diseño de U modificada y a su menor altura con referencia a la hoja universal U. Por lo cual puede nombrar miembro con mayor, puede maniobrar con mayor facilidad, logrando penetrar de 30 a 60 centímetros de acuerdo al modelo. Y puede bajarlo ahí un poquito más, de acuerdo al modelo y tamaño del tractor. Puede excavar suelos densos obteniendo mayor cargas en una amplia variedad de materiales. Este tipo de hoja puede ajustarse donde dándole una inclinación frontal de hasta 10 grados. Bien. Correcto, gracias. Ahora, una característica de esta hoja es de que esto de acá es recto, fíjense. Tiene su parte parabólica adentro. Aquí está la cuchilla que está empernada. Esto se cambia regularmente. Son planchas de un acero templado especial que están empernadas a la hoja.
Entonces esas cuchillas se desentornillan y se cambian con frecuencia, bueno, cada cierto tiempo. Esta parte de acá de la hoja S es recta. Hay también la U modificada, que es una hoja universal que puede penetrar de 30 a 60 centímetros, dependiendo del tamaño y de la capacidad del tractor, y puede ajustarse dando una inclinación hasta de 10 grados, ¿no? Entonces, 10 grados se puede inclinar. Vamos a ver alguna ilustración. Fíjense, la hoja S, que es la común, por lo general es recta. ¿Sí? Aquí vemos recta. Esta es una hoja S. Fíjense, aquí está la cuchilla, que son piezas removibles, el balde, y es recta. O la universal, ¿no? Que está ligeramente modificada. Bien, vamos a ver otra, que es la hoja angulable inclinable a potencia P. A ver esta parte, por favor. Eric Grover. La versatilidad es la característica principal de esta hoja, al poder realizar una gran variedad de trabajos, desde desarrollos de sitios hasta trabajo general de... hasta trabajo general de empuje y aplicaciones de servicio pesado. En algunas máquinas, el ángulo y la inclinación se controlan con las dos palancas, mientras que en otras máquinas se usa una palanca solamente. La hoja BPAT, orientable e inclinable a potencia con cuchilla variable, puede inclinarse mecánicamente hacia adelante para obtener mejor penetración o para desmenuzar material, el material pegajoso, o hacia atrás para conseguir mayor productividad y facilitar el nivelado de acabado. Bien, ahora fijémonos aquí este tipo de hoja, ¿sí? Miren, aquí está la cuchilla que estábamos hablando, ahí en el texto está borrado, no se ve. Pero este tipo de cuchilla puede inclinarse de tal forma que se pueden hacer algunos trabajos como perfilados, ¿sí? Puede inclinarse hacia adelante para obtener una mejor penetración y desmenuzar el material pegajoso. Sí, entonces se puede inclinar hacia adelante para que simplemente, como dicen ahí en, los operadores, haga simplemente una rasurada, ¿no? No un corte, sino una rasurada, ¿no? Que saque simplemente el barro y empiece a limpiar el terreno. Entonces tiene esa propiedad este tipo de hoja inclinable P. Vamos a ver ahora la hoja de radio variable BL. A ver, Eder Quiroz, ¿puedes leerlo, por favor? Buenas noches, Inge. La hoja BR de radio variable cambia los beneficios de una hoja SU. O sea, la habilidad de corte y penetración del suelo contra las características de la hoja U, de mayor retención y menos desame de material. Esto se obtiene con la verdadera vertedera de radio variable. Esta hace que la tierra se mueva hacia el centro y las hojas y crea por esto una mayor acción
de rodadura del material. Las planchas laterales extendidas retienen el material y aumenta su espacio. La hoja BR de radio variable es una herramienta excelente para mejoramiento de terrenos. Conservación del suelo, desarrollo urbano o construcción en general. Bien, gracias. Entonces, esta hoja variable de radio BR generalmente combina algunas características de la hoja U, que es la de mayor retención y menos derrame de material, pero hace que esta hoja BR empiece a concentrar la tierra en el centro. ¿Sí? Entonces, lo que hace es tratar de empujar una mayor cantidad de terreno y evitar de que la hoja pueda hacer daño al terreno. Aquí hay una forma más o menos en que consiste esta hoja. Esta es la cuchilla y fíjense, tiene unos bordes laterales así como aletas que ayudan a que el material pueda retenerse en el centro. Vamos a ver alguna ilustración. A ver dónde tenemos esta hoja. Aquí tenemos esta hoja. Fíjense. Aquí tenemos esta hoja con sus aletas. Aquí está la cuchilla. Y esta ayuda a que el material pueda concentrarse. Entonces, fíjense, la característica es de que tiene esta curvita de acá. ¿Sí? Tiene una curvita acá. Entonces, así podríamos reconocer a una hoja BR. Leamos la hoja angulable A. A ver quién le toca. Fernando Tóxico, ¿puedes leerlo, por favor? Hoja A. Tienen mayor longitud y menor altura. Pueden situarse en posición recta o girar a derecha o izquierda, ajustándose en diversas posiciones intermedias hasta un ángulo de 30 grados. Con respecto al eje longitudinal del tractor, también pueden inclinarse lateralmente para que uno de sus extremos penetre en el terreno en el ámbito inferior del opuesto. Especialmente han sido diseñadas para efectuar empuje lateral y se utilizan para el equipamiento de los tractores. Angle dozer se utiliza para efectuar el corte inicial en los movimientos de tierras, en la apertura de zanjas, en el empuje de diferentes tipos de materiales, etc. Bien, muchas gracias por la lectura. Entonces, generalmente esa hoja está diseñada como para inclinarse, que un borde pueda entrar y jalar, ¿no? Empujar. Y de esa forma hacer algunos cortes característicos, ¿no? No simplemente empujar recto, subir y bajar, ¿no? Sino que tiene esa propiedad de empujar y hacer algunos cortes. Entonces, es una buena ventaja, ¿no? Fíjense, es recta. Estos sus bordes no son tan sobresalidos. Y esta parte de acá es la que se puede clavar, ¿no? O esta, ¿no? Uno se clava y otro queda cerrado. Bien, ahora veamos la hoja universal U. Esto ya habíamos visto, pero vamos a ver. A ver, Rosa Isabel, por favor. Hoja universal U. Las amplias alas de la hoja facilitan el empuje de grandes cargas a mayores distancias. Se utiliza para modelos de tractores de mayor tamaño. Principalmente efectúan trabajos para la habilitación de tierras, amontonamiento de materiales para los cargadores frontales, para la excavación de suelos livianos de poca densidad, etc. Relativamente tiene mayor longitud y altura y una menor penetración que su equivalente en hoja recta S. Bien,
Entonces, si vamos a revisar un poquito, aquí tenemos algunos ejemplos de estos tamaños grandes de hojas, ¿no? Pues estos tamaños grandes ayudan a retener y a empujar la mayor cantidad de tierra. Estos de acá son las cuchillas. Sí, son elementos sueltos que se van colocando en esto. Con pies que tienen por número. Entonces son como piezas de los dientes que tienen su número y su ubicación. Y si se rompe una, se simplemente el pedazo que se ha roto, no toda la cuchilla, ¿no? Y esto cuesta carísimo, ¿no? Porque son materiales templados. Entonces estas son las hojas universales, ¿no? Las grandes. ¿Sí? Bien. Veamos más. La semi-universal SU, aquí está, ¿no? La que les estaba diciendo. Ahí vamos a leer. A ver. José Carlos Vargas. Sí. Hoja semi-universal SU. Combinan las mejores características de las hojas SU. Tiene mayor capacidad por haberse le añadido a las cortas que incluyen solo las cantoneras. Las alas mejoran la retención de la carga y permiten conservar la capacidad de penetrar y cargar con rapidez en materiales muy compactados, de trabajar con una gran variedad de materiales en aplicaciones de producción. Un cilindro de inclinación aumenta la productividad y versatilidad de esta hoja. Equipada con una plancha de empuje, es buena para cargar traillas. Bien. Entonces, esta es la hoja combinada universal SO. A ver, denme un momento, por favor. Bien, entonces, esas son las hojas SO, ¿no? Hojas para tractores, topadores, transportadores, CD. Fíjense, tiene esta forma y esto es interesante lo que menciona acá. A ver, Kevin Rocha, por favor. Está bien, Inge. La hoja para tractores, topadores, transportadores, CD. La hoja CD está disponible solamente para el tractor, topador, transportador más grande. Está construida con los mismos requisitos de integridad estructural que las hojas topadoras U y SU. La hoja CD tiene una forma de cucharón que permite transportar varios metros cúbicos de material en la hoja. Este material actúa como contrapeso descartable que permite que el tractor topador transportador empuje más material por pasada.
La hoja CD no es tan eficaz como las hojas U y SU en materiales muy comprimidos o poco dinamitados. Sufre más a causa de material retenido en la hoja al trabajar con materiales pegajosos. Bien. Ahora vamos a ver una ilustración. Generalmente los tractores más grandes tienen este tipo de hoja. Fíjense, este de aquí es gigante, este tractor. Y aquí vemos esta hoja CD. Si vemos una comparación en tamaño, miren, es inmensamente grande, ¿no? La hoja. Aquí fíjense, este es un tractor de hoja S. Este es ya uno mediano y estos son los grandes, ¿no? Que generalmente tienen esta hoja CD. ¿Sí? Pues aquí en internet se puede encontrar una gran variedad de información para poder entender esto. Bien, hoja amortiguada C. A ver, Alex Bryan, Poma, por favor. Ok, Inge. Se utiliza para el empuje de trailers. Sus muelles de amortiguación suavizan y facilitan esta operación. Su menor ancho permite una mejor visibilidad al operador y una mayor maniobrabilidad. Bien, ¿no? Entonces vamos a ver una ilustración. Fíjense, es esta de acá. Ahora vamos a hablar de las hojas para rellenos sanitarios. A ver. Rolando Cejas, por favor. No, Rolando Rojas García. Hojas para relleno sanitario. Están diseñados para trabajar con basura, materiales livianos de poca densidad. Una rejilla en su parte superior que protege el radiador y facilita una buena visibilidad. La curvatura transversal de la hoja permite que el material ruede uniformemente. Principalmente se utiliza para conformaciones de rellenos sanitarios. Bien, entonces vamos a ver esto. Es generalmente este tipo de hoja, ¿no? Fíjense, más plana, y se utiliza especialmente para la conformación de rellenos sanitarios, porque para poder conformar y acomodar la basura, se necesita equipo pesado. Ya, en este caso, tractores oruga son los más indicados. Bien, vamos a hablar lo que es el rastrillo. A ver, Saulo Godoy, por favor, rastrillo. Rastrillo. Se utilizan en aplicaciones de limpieza de terreno. Pueden trabajar con vegetación de hasta una altura de árboles medianos y ofrecen una buena penetración del suelo para sacar pequeños troncos, rocas y raíces. En la mayoría de los casos, las puntas de los rastrillos son reemplazados. Sí. Entonces, a esto se refiere a la hoja rastrillo. Fíjense. Tiene esa aplicación para desbosque o desmalezar. Tiene también esta forma. El rastrillo. Y aquí están las uñas que se suelen reemplazar. ¿Sí? Pues ahí está la hoja rastrillo. Bien. Control de la hoja. Esto es importante para conocer la máquina. Primero vamos a conocer las máquinas
y luego nos vamos a encargar de hacer el cálculo de productividades. Es importante que conozcamos la parte teórica para ver cómo funcionan, porque cuando estemos empezando a trabajar y para encarar obras, necesitamos saber el equipo específico que vamos a necesitar. Bien, veamos esta parte de control de hoja. A ver, Alexander, con Lori, por favor. ¿Qué ha pasado? A ver, Vladimir Claure, por favor. Buenas noches, Inge. Adelante. Control de hoja. Bueno, control de la hoja. El movimiento de la hoja topadora puede estar controlado por un sistema de cables o por mandos hidráulicos. El control de cable tiene mayor sensibilidad en su operación. Su recuperación es más sencilla y menos costosa. Menos costosa, pero tiene menor precisión. Con el control hidráulico se puede ejercer una mayor precisión sobre la cuchilla, consiguiendo un mayor penetración. Además, se consigue un ajuste más preciso y uniforme en la posición de la hoja. Bien, ¿no? Entonces, todo se maneja de forma hidráulica, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da fuerza, pero también, generalmente, este tipo de tractores tienen un trabajo más torpe, ¿sí? O sea, están construidos como para destrozar todo, ¿no? Así que son peligrosos, ¿no? Vamos a ver algunas limitaciones, ¿no? Este es importante y aquí vamos a empezar a ver algunos datos para empezar a hacer el cálculo. Limitaciones de los tractores, ¿no? Esta parte de acá. A ver, Luis Fernando. Algunas características del terreno y su humedad limitan la aptitud del tractor para aprovechar la totalidad de su peso y potencia. Los coeficientes aproximados de los factores de tracción que aparecen en la tabla siguiente permiten calcular la fuerza máxima de empuje de la hoja topadora, multiplicando el peso del tractor por los coeficientes de la tabla. Bien. Entonces, características del terreno y también la humedad pueden influir. Entonces, no es lo mismo que esté trabajando el tractor sobre arena o sobre barro, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta ese detalle, ¿no? Bien. Fíjense esta tabla que menciona los coeficientes aproximados en los factores de tracción o agarre del suelo.
ruedas neumáticas sobre hormigón es 0.9, o sea, se agarra bastante bien, pero el oruga 0.45, que se agarra poco, resbala. En el caso de arcilla seca, como una cancha de tierra de fútbol, el neumático 55, pero el oruga, fíjense, se agarra muy bien. Ahora, hablemos acerca de tierra floja, ¿ya? Entonces, el neumático se hunde, pero mientras que el oruga puede todavía trabajar mejor. En arena mojada, que es lo peor, el neumático definitivamente se planta y el oruga todavía tiene mayor agarre. En arena seca, aquí no avanza el neumático. El oruga también le cuesta, ¿no? Entonces, ese es el peor, ¿no? La arena seca. Entonces, esos son coeficientes aproximados de los factores de tracción o agarre en el suelo con respecto a la oruga, ¿sí? Entonces, este es también una tablita importante que hay que copiar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que estoy haciendo mi formulario? Bien, entonces eso hay que copiarlo al formulario. Formulario, no lo encuentro. Pero esto, vaya haciendo su formulario con esto. Bien, esto es importante también, esta partecita de acá. A ver, trae a Marcelo, por favor. Esto de acá. Los tractores dozers tienen su mejor aprovechamiento en movimiento de tierra con recorridos de excavación y empuje menores a 100 metros y con una distancia de excavación menor a 15 metros, luego de la cual debe acumularse delante de la cuchilla una cantidad de materia igual a su capacidad máxima. Esto es muy importante. El tractor oruga puede empujar hasta cuántos metros, hasta cuántos metros puede empujar tierra. Hasta los 100 metros. Hasta 100 metros máximo, ¿no? ¿Y hasta cuántos metros puede cavar? ¿Puede hacer una excavación? Hasta los 15 metros máximo. Hasta los 15 metros. Entonces, esos son detalles importantes, ¿no?
a la hora de empezar a trabajar con estos tractores, ¿sí? Entonces, cuando los terrenos son muy duros, deben ser aflojados. Entonces, para eso utiliza el ripper, ¿no? Que son los arados o roturadores o desgarradores o escarificadores que vienen en la parte de atrás del tractor, ¿no? Que son una especie de garras que clava al suelo y el tractor va arando y de esa forma va revolviendo el terreno para que pueda cortar más fácilmente. Sí, entonces esa es la función del escarificador, o el RIP. Hablemos este desgarrador de este RIP. Entonces aquí lo vemos en la ilustración. Todo es hidráulico. Y vamos a ver qué nos dice acá, ¿no? A ver, Ariel Claros. Léelo, por favor. Es un accesorio opcional que se ubica en la parte trasera de la máquina. Está formado por una viga provista de cavidades donde se alojan los vástagos, cuyo número varía de 1 a 5. Los vástagos son una especie de arados, pero mucho más largos, que tienen en su extremo inferior una punta removible. Se utilizan para la rotura de suelos duros o rocosos. Facilitan el trabajo posterior de la hoja topadora, ampliando su campo de acción. Bien. Entonces, principalmente se utiliza para remover el suelo para que la hoja pueda trabajar fácilmente. Porque cuando tú le metes directo la hoja a un suelo rocoso o muy duro, corres el riesgo de romper la cuchilla. Ya que esas pequeñas planchas que se colocan en la parte de abajo de la hoja son las cuchillas. Y si eso lo rompes, es carísimo esa cosa. No es barato comprar, no es cualquier fierro. Entonces, es una gran desgracia si tú lo rompes. Incluso una vez he visto que de una motoniveladora lo han roto la hoja, ni siquiera la cuchilla. ¿Sí? Una parte de la hoja se ha roto más la cuchilla. Entonces, eso es una pérdida terrible. Entonces, para evitar eso, este tipo de tractores generalmente tienen el escarificador. ¿Sí? Que remueve y hace que más fácil la hoja pueda empezar a jalar. Porque el tractor tiene fuerza, pero el acero de la cuchilla puede que no tenga tanta resistencia como la fuerza del tractor y se termine rompiendo. Y esa es una pérdida grande, como les dije. Entonces, esa es la función del escarificador. ¿Sí? Bien. Vamos a aprender a calcular la productividad de tractores con topador. ¿Ya? Básicamente, la productividad depende de las dimensiones de la hoja topadora, también de la potencia del motor, el suelo, ¿sí? La velocidad que puede alcanzar la máquina y la distancia que debe empujar el material de escala. Y claro, también la habilidad que tiene el operador de trabajar, porque hemos dicho que no es lo mismo saber manejar la máquina que saber trabajar, ¿no? En un trabajo, ¿sí? De movimiento de tierras. Vamos a ver algunos factores que influyen en la productividad de los tractores. Tamaño y forma de las partículas. Mientras más grandes sean las partículas del suelo, presentarán una mayor dificultad a la penetración de la cuchilla. Entonces, mientras más grandes sean las partículas, es peor. A eso nos referimos con gravas, ¿sí? Guijarros o hasta cantos rodados en algunos casos, ¿no? Hablemos de la cantidad
de vacíos. Cuando no hay vacíos o son muy pocos, la mayor parte de la superficie de cada partícula está en contacto con otra. Eso constituye una ligazón que debe romperse. Un material bien nivelado carece de vacíos y es generalmente muy denso, de modo que es difícil extraerlo del banco o tajo. ¿Cuál sería este caso? ¿Qué tipo de suelo presentaría la menor cantidad de vacíos? Donde sea difícil cortar con un bulldozer. Creo que la arcilla, ¿no? Arcilla. La arcilla rígida compacta, ¿no? La que está compactada de forma natural con el agua de lluvia, el sol y demás. Eso es terrible, ¿no? Porque ustedes han visto una cancha de tierra de este material, cuando le pega la lluvia, se humedece, después le da el sol y se seca, es como concreto, ¿no? Duro. Sí, y mantiene esa forma planita. Entonces, eso es muy difícil porque hay pocos vacíos y las partículas están muy adheridas, hay mucha cohesión y es muy difícil romper eso, ¿no? Entonces, eso también se necesita escarificar, ¿no? Para poder trabajar. Hablemos del contenido de agua. En casi toda materia seca es mayor la ligación entre partículas y es más difícil la extracción. Y si está muy húmeda, pesa más y necesita más potencia para mover. Ahora, noten esto, pero con un grado óptimo de humedad es muy bajo el contenido de polvo, resulta muy fácil empujar y el operador no se fatiga. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer antes de hacer un corte de material? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué opinan? Tiene que estar muy seco. No, Inge, casi con un poco de humedad, Inge, sí, para que sea más fácil de maniobrar igual la máquina. Ya que si es muy seco, va a ser igual de difícil de maniobrar, Inge. Sí. Entonces, no está mal que le pase un poquito el camión aguatero. Ya le pasa el camión aguatero, esperamos a que ore un poco y recién le mete la máquina para seguir cortando. Claro, al principio el camión aguatero no va a poder pasar, ¿no? Porque si vamos a abrir un camino, solo el tractor oruga va a entrar, ¿no? Pero una vez que el camino ya esté más o menos hecho, puede entrar el aguatero, seguir mojando y de esa forma trabajo de corte puede ser más fácil, si es que lo permiten las circunstancias del camino. Pero cuando está húmedo, es mucho más fácil poder trabajar. Bien, ahora vamos a ver la siguiente clase, el método para calcular la producción, y después vamos a hacer ejercicios ya sobre este tractor y ahí vamos a ir avanzando poco a poco en este caso. Bien, entonces antes de terminar, podemos prender las cámaras y sacar una evidencia, por favor. Thank you.
Bien, jóvenes, quedamos así. Nos vemos. No tenemos hormigón después. Se ha cambiado el horario. Ya tomen en cuenta eso. Bien. No sé.